falso final. Pero con todo el despliegue como corresponde, ¿eh? Parece que tiraron como toda la carne arriba de la parrilla, se prendieron los láser, todo, absolutamente todo, y la pirotecnia, literalmente hablando, haciendo su quilombo pertinente aquí en Vélez, donde Kiss se está presentando por mes número, acá. 6 o 7, dejamos hacer la cuenta, pero sí, andamos por ahí, 6 o 7, si no me equivoco. Y este fue el momento de Eric Singer en el que canta Black Diamond y se eleva la plataforma de su batería, llega casi hasta el techo, después baja a fuegos artificiales. Y el primer final, falso final para Kiss, todavía faltan los bises, todavía faltan las últimas tres canciones. Y algunos detalles de esos que cuando era chiquito me llamaban la atención, por ejemplo la guitarra de espejos de Paul Stanley que acaba de usar en esta canción y volvió a la original, digamos, para aquellos que son fanáticos de los detalles. Paul Stanley tiene su modelo Ibanez, que es la original después de mucho tiempo y es la que está usando en esta gira sudamericana. Ya pasaron unas cuantas canciones, queda el final del show, es una hora y media concreta, cerrada, directa, clásicos de Kiss. Y como comentábamos recién, lo estás escuchando en vivo aquí en Rock and Pop 30 años, presentando a Kiss desde Vélez, en Buenos Aires, Argentina, 959fmrockandpop.com, con gran parte del equipo de la radio aquí presente. Y muy muy buena presentación de Kiss aquí en Buenos Aires. Y la verdad es que me voy a ir en un ratito, cuando termine el show, mucho más contento que en Bogotá, Colombia. Bueno, es bueno saberlo, a menos que vivas en Bogotá y hayas ido a ese show, que de todas formas calculo yo que debe haber estado bien. Sí, por estuvo no bien, bueno, pero no tan bueno como este. Y Paul está hoy mucho mejor que esa noche. A esa altura esto no lo podía hacer en Bogotá, ya estaba muy muy mal de la voz, aquí está bastante mejor. Es un tipo que se exige muchísimo. Sí, es un gran frontman, la verdad, uno de esos tipos que están en vías de extinción. Se van a hacer la foto, el momento de la foto, en este momento lo que hacen es, le dan la espalda al público y toman una panorámica de todo el estadio. Lo hacen en cada concierto desde hace años y después publican esta foto en kissonline.com. Algo se cayó ahí. ¡Gracias! De nada, de Paul, nada. Te queremos de mucho. Nada. Se vienen las últimas tres canciones. Esto es Kiss en vivo en Buenos Aires, Estadio Vélez. What do you want to hear? ¿Qué queremos escuchar? Queremos escuchar las tres que no tocaron y que esperábamos y que galpamos la traba para venir a verte. Estamos desde tempranito aquí poblando el campo. Ya sabes cuáles son esas tres. Ya sabes cuáles son, todos sabemos cuáles son. Y por más que te pida otra, me vas a tocar la que vos querés tocar, que es la que tenés en la lista. Faltan tres temas, tres clásicos, tres mega clásicos de Kiss. Y esta se llama Shout It Out Loud. Mientras Paul tira púas, se viene el primero de los tres últimos bises Kiss en vivo por Rock and Pop desde Vélez. ¿Qué dijo? El gato paranista. Ah, el gato baterista, Eric Singer, el gato. El gato baterista, okay. Son una mesa. A ver, ¿se están mirando? Por un momento, por favor. Falta algo. ¿Están ajustando algún detalle en la batería? Se escucharon un fierrito que se cayó ahí, como si se hubiera caído, no sé, algo, ¿no? Soy quisero. Cántico acuñado en la primera visita. Sí, además estas son las cosas simpáticas que no suceden en otros lugares de Sudamérica y del mundo. Y que son las cosas que fascinan a los músicos. Y lo que nos fascina a nosotros es esta presentación de Kiss en el Estadio Vélez, Shout It Out Loud, el primero de los tres bises con los cuales Kiss cierra su nueva presentación aquí en la República Argentina de Buenos Aires. Just forget the things that you've been told. Let's get rowdy with me, girls and boys. Time for you to take a stand. Whoa! Shout it, shout it, shout it out loud. Shout it, shout it, shout it out loud. Whoa! If you don't feel good, there's a way you could. Yeah.
Crazy. And you show us everything you got. And baby, baby, it's fun.
Rock and Pop, 30 años te lleva a Kiss a tu casa. Fuego, chispas, papelitos, láser. Oh yeah. Oh yeah. Un final como se merece una presentación de Kiss. He quedado un tanto extenuado. Siempre lindo escuchar, no solamente aquí, sino también estos clásicos. Es verdad que me puedo decir tranquilamente, hace 40 años que viene cerrando yo con Rock and Roll Night. Sí, está bien, y no dejes de cerrarlo con Rock and Roll Night. No dejes de hacer todo este quilombo, no dejes de desplegar toda la pirotecnia. No dejes de hacer feliz a un montón de gente que se congregó aquí en el estadio José Amalfitani de Bellezarfield para ver esta presentación de Kiss en Argentina, que no será la última, no sé por qué.
dos pantallas en el estadio que dicen Kiss loves you, Buenos Aires, Kiss nos ama a nosotros aquí en Buenos Aires, nosotros queremos bastante a Kiss también. La verdad que fue un muy lindo concierto, una hora y media, una hora y cuarenta de clásicos de Kiss en vivo aquí en el estadio de Vélez, cerrando con tres pieces: Shout It Out Loud, I Was Made For Loving You y Rock and Roll All Night and Party Every Day. Y Paul Stanley reventando la guitarra contra el piso del escenario, no llegué a ver qué guitarra era, de qué se trataba, si era de verdad o no, pero después luciendo caja y mango por separado como si fuera la cabeza del vikingo que fue a liquidar con un arenque. Es el trofeo de cada noche, de cada concierto.